vigilen todas las puertas. Nadie debe salir del teatro. Vengan conmigo. Quiero cantar y no puedo en la mano resistir. Desde que hallé su cariño me siento feliz. Usted quédese aquí y no deje salir a nadie. Se fijan en mí. Piensan quizá que estoy loco, que soy infantil. Pero no importa que piense la gente, tampoco me importa el lugar. Tengo su amor y por eso me pongo a cantar. Se fijan en mí. Piensan quizá que estoy loco, que soy infantil. Es el director de la compañía. Vamos, apúrense, hombre, cámbiese para el otro cuadro, córrenle. ¿Ya está lista, Rosa? Sí, señor. Bueno, vámonos, vámonos. Vámonos siempre apurados. ¡Vámonos! Eso sí, vámonos. ¿Es usted el director? Sí, señor, ¿qué desea? ¿Fue usted quien telefoneó a la jefatura? No, señor. Bien, ¿dónde está el cadáver? ¿Qué cadáver? Probablemente han sido ustedes objeto de una burla. Con permiso. Un chasco grande me pasó en la capital. Me enamoré de un muchacho que hay que ver, con un sentido picarón muy natural. Me dio esperanzas de que lo podía querer. Al otro día lo encontré en la catedral. Me le acerqué para decirle no sé qué, y el muchacho con razón se me enojó. No me moleste, no la conozco yo a usted. Qué chasco yo me llevé cuando fui a la capital, porque allí me enamoré de un muchacho sin igual, y al final me resultó ser mellizo con José, el mismo que me insultó, con el que me equivoqué. No me vuelvo a enamorar de ningún otro galán sin primero averiguar qué me puede suceder. Chasco yo me llevé cuando fui a la capital, porque allí me enamoré de un muchacho sin igual, y al final me resultó ser mellizo con José, el mismo que me insultó, con el que me equivoqué. No me vuelvo a enamorar de ningún otro galán sin primero averiguar qué me puede suceder. Thank you.
cortina, pronto. Rosa. Retírense todos a sus camerinos. Ya les llamaremos cuando sea necesario. Vamos, tranquilízate, mi vida. Y vete a tu camerino que ahora te alcanza. Pancholina, acompáñala, por favor. Sí, cómo no, andábamos. Suba usted a los telares inmediatamente. Usted telefonea a la jefatura explicando lo que ha pasado y pida una ambulancia. ¿Suspendemos la función? No. Conviene que el público no se entere de lo que ha pasado. Nadie debe salir del teatro. El espectáculo debe continuar. Señor, ¿los actores no están para trabajar? No, que son actores. Que lo demuestren. Salga usted a decirle al público que no ha pasado nada. Que Rosa Montejo gritó porque se puso enferma de repente. Pero, Iván... ¡Obedezca! Dese cuenta de que se ha cometido un crimen. Señoras y señores, una súbita indisposición de nuestra estrella Rosa Montejo ocasionó el incidente que acaba de ocurrir. Pero no ha pasado nada y la función sigue adelante. Suplicamos nos disculpen por este suceso involuntario. Y ahora presentaremos, señoras y señores, a la consideración de ustedes, al sensacional Gil Olvera. Que ha hecho en el arte una revolución con su órgano que canta. Maestro, por favor. De una puñalada en la espalda. Hay que buscar inmediatamente el puñal. Está caliente todavía. No hará ni 5 minutos que ha muerto. Pero la llamada a la jefatura hace más de 20. Por lo visto, el asesino nos avisó antes de cometer el crimen. Nosotros llegamos hace 10 minutos y di órdenes de que cerraran las puertas y que no saliese nadie. Si este hombre ha muerto hace 5 minutos, el asesino no ha podido escapar. Tiene que estar todavía dentro del teatro. ¿Qué hacemos con el cadáver? Dejarlo donde está. Hasta que se tomen las fotografías y venga el médico, no hay que tocarlo. Usted quédese aquí de guardia para que nadie se acerque. Sí, señor. ¿Puede usted utilizar la gerencia como despacho? Gracias. ¿Se sabe ya quién es el muerto? Todavía no. ¿Están todos los elementos de la compañía en el teatro? Bueno, Lucho Gatica y Luis Aguilar no tardarán en llegar. Silvio Pinal tiene programa de televisión y llega más tarde. Y Pedro Vargas y Agustín Lara no llegan hasta la hora de su número, que es casi al final del espectáculo. ¿Quién es el empresario de la compañía? Don Luis del Campo. ¿Está aquí?
No, pero puedo telefonear. Hágame el favor. Con permiso. Por aquí, vamos. Tranquilízate, mujer. Aparte de tu cabeza esa visión que te atormenta. No puedo, Pancholín, no puedo. Fue horrible. Sí, lo comprendo. ¿Cómo está mi vida? Estoy muy nerviosa. ¿Se sabe ya quién es el muerto? No, todavía no. Ahora está el médico viéndolo. Pero apúrate, Pancholín, que es la hora de tu número. A ver si logras tranquilizarla. ¿Te sientes con ánimo de seguir la función? El inspector no quiere que suspendamos. No te preocupes. Pero como aquí no hay basura, pues hay que echarla. Hay que echarla. Mucha basura. Más basura. Hay que echar mucha basura. ¡Ah! Ahora sí. A barrer, a barrer, a barrer. A barrer, a barrer. Eso. A barrer. ¡Oígame, Pancholín! ¡Patiño! ¡Ya está aquí el señor Patiño! ¡Ahí está Patiño! Usted dirá, doctor. Por mí pueden bajarlo cuando quieran. ¿Por qué anda usted vestido así de músico sin trabajo? ¿Qué? De rojo y negro. No se ría, Pancholín. No sé de qué se ríe. ¿Cómo no? Es que terminando la función, me voy a ir a cenar con mi novia. ¡A cenar con su novia! ¡Ay, Gorgonia! ¡Se va a cenar el señor Patiño! ¡A cenar con el hambre que tú y yo tenemos! ¡Ay, señor Patiño! Ni Gorgonia ni yo hemos comido. Tenemos hambre. ¡Caray, pero sí se me olvidaba! ¿Qué? La empresa nos ha obsequiado un pastel riquísimo para usted y para ¡ay, mí! ¡Qué bueno, ah, qué bueno! Pero como el pastel no es muy grande, quiero hacerle un trato. ¿Trato? No se vaya, espéreme que ahora regreso. ¡Ay, Gorgonia! ¡Hay que estar preparados! ¡Nos va a hacer un trato el señor Patiño! ¡Es muy abusado! ¡Nos va a tantear! ¡No nos vaya a tomar el pelo! Vea usted, Pancholín. Aquí tenemos un platón de harina y aquí tenemos el pastel. ¡Uy, qué pastelote! No, pero como el pastel no es muy grande, me lo quiero comer yo solo. ¡Ay, no! ¡Yo me lo quiero comer solo también! ¡Ajá! ¡Apostemos! ¿A qué? El que diga la mentira más grande se queda con el pastel. Y el que pierda se queda con el platón de harina y puede hacer otro pastel en su casa. ¿Conforme? Encantado, encantado, encantado. Empiece usted a decir su primera mentira porque usted es más hablador que yo y más mentiroso. Bien, ande. Yo empiezo. Ahora es el año 2000. No, 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 no. Ya se fue usted muy adelante, oiga. No, todavía no llegamos al año 2000. Por favor, Pancholín. Que lo diga Gorgonia. ¡Chos! Estoy empezando, es mi primera mentira. Ah, ya empezó de hablador. Sí. Ah, pues sígale, sígale, sígale. Ahora estamos en el año 2000. Me compré mis botas tragaleguas de propulsión a chorro y me levé hacia los espacios siderales. Llegué a la luna. No me gusta. Seguí mi viaje hasta Venus y Marte. Tampoco me gustaron. Pasé por Saturno y le robé uno de sus anillos. Y llegué al sol. Pero en el sol hacía tanto, pero tanto frío, que me fui. Me fui, me fui, me fui, me fui. ¿Qué pasó con el pastel? Pues como usted se fue, se fue, se fue. Yo dije, pues este ya no va a regresar. Y Gorgonia y yo no lo comimos. ¡Ah, canalla! Pues ahora tráguese también la harina.
lo que me ha hecho este grosero. ¿Qué? Ah, tiene razón. ¿Con que usted se va a cenar con su novia, no? Sí. ¿Ah, sí? Pues le lleva a usted esta de mi parte. ¡Mira, Borgoña, cómo lo hemos puesto! Gracias, doctor. Es todo por ahora. Y por favor, dígales a los de la ambulancia que en un rato podrán llevarse el cadáver. Está bien, señor inspector. Esto empieza a aclararse. Esta carta es por ahora la única pista que tenemos, pero puede ser que no necesitemos otra. ¿Crimen pasional? Sí. Me parece que esa rosa se va a marchitar muy pronto. Señor inspector. Un momento. Tráigame inmediatamente a Rosa Montijo. ¿Encontraron el puñal? Por ninguna parte. Los muchachos lo están buscando hasta en el último rincón. ¿Registraron bien el camerino del muerto? Sí, señor, pero no encontramos nada normal. Trajes, revistas, cajas de maquillaje, etcétera, etcétera. Bien, vayan tras ese puñal hasta que lo encuentren. Sí, señor. ¿A dónde va? Pues, a mi casa. No puede salir nadie. Regrese a su butaca y espera que termine la función. ¿Desea usted hablarme? Sí. Pero pase, por favor. Comprendo que este será un momento muy desagradable para usted, pero es necesario identificar el cadáver. Acérquese. Necesitamos que nos diga de quién se trata. ¿Quiere decir que tengo que verlo? Sí. Tito. Exactamente. Tito Santos, cantante de la compañía, si no estoy equivocado. ¿Pero quién lo ha matado? Eso es lo que tratamos de averiguar precisamente. Le clavaron en la espalda un puñal que todavía no hemos podido localizar. Además, no había huellas en ninguna parte. El asesino usó guantes. Por eso quiero pedirle que nos ayude. ¿Pero yo en qué puedo servirle? Facilitándonos algunos datos. Venga, por favor, siéntese. Dígame, señorita, ¿conocía usted a la víctima? Sí, hemos trabajado juntos bastante tiempo. ¿Sabe usted de alguien que tuviera motivos para desear su muerte? No sabría darle nombres, pero había mucha gente que no lo quería. ¿No era buena persona? No es el momento de juzgarlo ahora. Solamente puedo decirle que no era de esas personas que se hagan querer. ¿Tiene usted motivos personales para hablar así? Ninguno. Dígame, ¿no llevó usted nunca una amistad, dijéramos, íntima con él? No creo que tenga usted derecho a preguntarme. Yo tengo derecho a preguntar todo lo que crea necesario para descubrir al asesino. Conteste a mi pregunta. Nunca fuimos más que compañeros de teatro. ¿Estaba usted enamorada de él? No. Sin embargo, ha respondido con demasiado calor para que le crea. Por lo visto, usted ignora que soy novia de Julián, el director de la compañía. Efectivamente, lo ignoraba. ¿Y se van a casar? Apenas termine la temporada. ¿Y si se va usted a casar con ese hombre, por qué le escribió a Tito Santos una carta amenazándole? ¿Pero qué dice usted? Tito, no puedo continuar en esta situación. Lo nuestro ha terminado y por ningún motivo debemos volver a jugar con nuestros sentimientos. Si tratas de seguir burlándote de mí, seré capaz de cualquier cosa. ¿Y lo firma? Rosa. ¿Es usted? Sí. ¿Dónde le encontró? En el bolsillo del muerto. Señor inspector. ¿Qué pasa? Encontramos a este hombre con esto en las manos. Trataba de esconderlo. Señorita Montejo, espere en su camerino. Y salga exclusivamente cuando tenga que ir al escenario para actuar. Acompáñala. ¿Y bien? ¿Quiere explicarse? Lo encontré en el escenario y lo traí aquí para entregárselo. ¡Qué casualidad! Mis agentes lo andan buscando por todas partes y es usted precisamente quien lo encuentra. Che Guillermo, tuve más suerte que ellos. Lo cual quiere decir que usted también lo estaba buscando. Ya le he dicho que me lo encontré por casualidad. ¿Supone que le creo?
Me da lo mismo que me crea o no. Sería tonto negarle que se ha convertido usted en uno de los principales sospechosos. Me lo imagino. Suponiendo que sea verdad lo que dice, ¿reconoce este puñal? Creo que es de nuestra utilería. Lo empleábamos en un cuadro hindú que pusimos hace tiempo. Yo tenía entendido que las cosas de utilería no eran reales. Bueno, a veces sí. Pero este puñal hasta filo tiene. Esto es lo que me extraña, ya que para evitar que algún artista pueda herirse, siempre están despuntados. ¿Quién es el encargado de la utilería? Un viejo llamado Sebastián. ¿Y esta máscara es de mujer? No la he visto en mi vida. ¿Y quién se lo ha preguntado? ¿Confirmó usted si todos los elementos de la compañía están en el teatro? Ya le he dicho los que faltaban. ¿Y Tito Santos también está? Ahora que lo menciona, francamente no lo he visto. Sí, está aquí. Pero debajo de esta sábana. Efectivamente. Es él. Tintán, otra vez llegas tarde y ni siquiera estás vestido. Es que hay un escándalo allá afuera que no se entiende, mano. Se traen un misterio aquí. Parece que han matado a alguien. ¿Cómo lo sabes? Ah, pero es verdad. Sí. No me digas que mataron al empresario porque no quiere pagar las nóminas. Asesinaron a Tito Santos. ¡Achis, achis, achis! Mataron a Tito Santos. Alguien que le tiene fobia a los cantantes. Si es por los cantantes, tú no tienes por qué preocuparte. Claro, yo... Chicas, chicas, yo también soy cantante. ¿Qué te pasa? ¡Bah! Eso ha de ser un truco de publicidad de la empresa. Truco de publicidad, mira. ¡Ay! ¡Tititito! ¡Tititito! El puñal estaba en esta caja. Guardo todo siempre por separado para luego saber dónde encontrarlo. ¿No se dio cuenta de que había desaparecido? No, no, señor. Hasta ahora que usted hizo que me fijara. ¿Cuándo fue la última vez que vio el puñal en la caja? El lunes pasado. Todos los lunes hago limpieza general. ¿Tenía filo el puñal? No, no, señor. Dígame, ¿esta mascada pertenece también a la utilería? No, no, señor. Pero se la he visto a alguien. ¿A quién? No recuerdo. ¿Sabe usted de alguna persona que tuviera motivos para asesinar a Tito Santos? Sí. ¿Quién? Yo. ¿Quiere decir que usted lo mató? No, señor. Quise decir que tenía motivos para haberlo matado. Explíquese. Yo tenía una hija, Amanda, que era novia de Tito. Cuando él la abandonó, mi muchachita se puso como loca. Y hace un mes, cuando entré en su recámara para despertarla, estaba muerta. Se había envenenado. ¿Y usted tomó venganza asesinando al culpable de la muerte de su hija? No, señor. Pero yo sabía que ese hombre acabaría teniendo su castigo. ¿Dónde estaba usted a la hora del crimen? No sé decirle el lugar exacto. A mi edad ya se mira pocas veces el reloj. Solo sé que estaba aquí en el teatro. ¿Sabía alguien más lo de la muerte de su hija? Sí. Pancholín, el payaso. Bien. No se mueva de aquí de la utilería. Y no trate de escapar. Sepa que todo está vigilado. Thank you.
salgo de mi casa echando bala con mi cuaco. Corre, 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 corre muy veloz. Atravieso la fresca pradera donde se encuentra la noche, la carrajo con mi voz. Siempre me acompaña mi pistola, la que adorna mis cantares con sus balas sin igual. Llego muy contento a la cantina donde está mi francesita que le canta con afán. Hello, my darling. Hello, my little heart. What you know, dear? I like to sing you at moonlight. Yeah, man. My lovely song for you. Yes, yes. Hizo caso. La clásica historia del payaso. Quería a otro. A Tito. A Tito, exactamente. Ella me trataba como su mejor amigo, sin sospechar que yo. Usted me entiende. Una vez intenté declararme, pero se echó a reír creyendo que le gastaba una broma. Dígame, al saber la muerte de la mujer que usted quería, ¿no quiso que Tito pagara la culpa que había tenido? El que el criminal sea un payaso, eso solamente ocurre en las novelas policíacas, señor inspector. Puede ser, pero esto no es una novela policíaca. ¿También este es sospechoso? Aquí todos lo son. Todos tienen motivos para cometer el crimen. Comprendo, Julia. Pero ¿cómo es posible que esa carta tuya estuviera en su bolsillo? Eso es lo que no me explico. ¿Pero no me habías dicho que te las había devuelto todas cuando se las reclamaste? Sí, yo las tenía guardadas en ese baúl, pero él debió robarme esa no sé con qué motivo. ¿Por qué guardabas cartas que le escribiste hace 3 años?
Es una razón sentimental que tú no entenderías. Las mujeres no rompemos nunca nada que nos recuerde el pasado. Hasta que una realidad nos hace olvidarlo. Definitivamente. ¿Y acaso no era yo esa realidad? Sí. Y ten por seguro que al casarnos lo habría destruido todo. Rosa. Dime. El puñal. ¿Qué? No lo encontré donde dije. Lo encontré en este cuarto. ¿Qué dices? Estaba detrás de este sofá. Y envuelto en el pañuelo de seda que yo te regalé. Traté de ocultarlo, pero me sorprendieron en el camino. ¿Pero quién lo dejaría ahí? La policía no sabe que estaba en este cuarto ni que el pañuelo es tuyo. Puedes estar tranquila. No tendría por qué no estarlo. ¿O acaso crees que yo...? Yo no creo nada, ni dejo de creerlo. Pero todo es tan extraño. Una carta sin fecha que no sé si fue escrita hace 3 años o ayer. El puñal con que lo mataron escondido en este cuarto y envuelto en un pañuelo tuyo. ¡Julián! Rosa, cuéntame lo que ha pasado. Tal vez tengas alguna disculpa que darme. Ninguna, Julián. Tal vez seas tú quien tenga que pedirme perdón por dudar de mí. No se trata de reproches ahora. Se ha cometido un crimen y cualquiera de nosotros puede haber sido. Exactamente. Tú lo has dicho. Cualquiera de nosotros. A lo mejor tú mismo por celos. ¿Qué nos está pasando, mi vida? Azules ahí. Hola, ¿qué dice? ¿Cómo están? ¿Qué dice? ¡Lucho! ¡No le platiques más! ¡Vámonos! Manolo, reflector, luces, listos. Ustedes, prevenidas para salir. Mire, ahora que estamos todos juntos, vamos a ver si podemos poner las cosas en claro. ¿Cuál fue el papel que tan misteriosamente les pasó a estos hombres? ¿Quiere usted contestar por él? Le han informado mal, inspector. No me pasó ningún papel. Yo no dije que se lo hubiera pasado a usted. Si no recuerdo mal, hablé en plural. ¿Y cómo sabe que me refería a usted? Yo creí entender. Lo que quiera hablar con mi hermano, mejor arréglelo conmigo. No, con usted tengo que tratar un asunto más importante. Será mejor que hablen claro. De lo contrario, tendré que detenerlos por sospechosos. Está bien. Si lo prefieren así, allá ustedes. Registren su camerino y a ellos mismos hasta que encuentren el papel. Un momento, Pepe. Le dije que teníamos que hablar. Siéntese. Y ahora, confiese. ¿No tienen nada que decirme? Una de las bailarinas me contó que poco antes de descubrirse el asesinato, lo vio usted precisamente en los telares. ¿Colocó el cadáver en ese lugar o lo asesinó allí mismo? Yo no lo maté, señor inspector. ¿Entonces? Efectivamente, subí a los telares para hablar con Tito. Nos habíamos citado allí. Extraño lugar para una reunión. Teníamos que hablar de algo en privado. Después de la entrevista, yo bajé primero y no volví a saber nada hasta que lo descubrieron. ¿De qué hablaron en esa entrevista? No puedo decírselo. Pero le juro que todo esto no tiene nada que ver con el crimen. Nosotros odiábamos a Tito, pero somos incapaces de haber hecho una cosa así. ¿Y por qué le odiaban? Porque siempre se burlaba de mi hermano. Se reía de su deformidad. Y lo trataba muy mal. ¿Y usted por qué lo permitía? Yo se lo diré. Entre ustedes había un secreto y tenían miedo de que Tito hablara, ¿no es así? ¿Encontró algo? Esto. Es todo lo que había. Estaba tirado en un rincón del camerino y así arrugado. Pueden retirarse. Después de la función me harán el honor de acompañarme los tres a la jefatura. Están detenidos.
Hay que llamar al laboratorio inmediatamente para que analicen esto. Que nos avisen apenas tengan los resultados. Sí, señor. ¿Por qué no decimos la verdad? Como te vayas de la lengua, te encontrarán a ti también colgado en los telares. ¿Qué andabas escuchando en la puerta del camerino de Rosa? ¿Yo? Sí, tú, no te hagas. No sé de qué me habla, déjeme tranquilo. No quiero que me busquen más líos. Eso tendrás que decírselo al inspector. Y también tendré que decirle de quién es el pañuelo de seda y dónde estaba escondido el puñal. Más vale que nos callemos todos. Pasar las horas sin tener la pena de ir a trabajar. Qué linda es la pereza. Qué lindo es descansar. Ay, qué práctico es matar el tiempo sin tener problemas en el dulce hogar. Bueno, Silvia, te habla Magda Montano. Te quería invitar a un 5 o'clock de canasta que tenemos mañana. Vendrá lo mejor de México. Rosalinda de Morel, Eva de Donadieu, Maricel Williamson, Betty Bondoa, Tosca Pampanini, Benjamín Agosto, Betsy de Nafer, Antonita Mansur, Josefina Alder, María Fernanda Ladrón de San Antón, Blanquita Medrano, Jacqueline... Yo no cambio el sueño ni por un millón. El sueño es mi dueño. Ay, no hay otra conclusión. Bueno. Silvia, ¿cómo estás? Quería invitarte a comer mañana en el Jockey Club. Sí, después iríamos a bailar. ¿Qué te parece? Voy por ti. A las 12 en punto. Adiós, mi vida.
loco es matar el tiempo sin tener problemas en el dulce hogar. Sí, señor. Rosa y Tito fueron novios hará como 3 años. Yo también era empresario de ellos entonces. ¿Y sabe usted por qué terminaron? Porque tenía que ser. Rosa es una buena muchacha y Tito era un canalla. ¿Por casualidad le ha visto a alguien este pañuelo? No. No creo. Bien, gracias. Eso es todo. ¿Puedo regresar a mi casa? Al fin y al cabo, yo no soy sospechoso. No estaba aquí cuando se cometió el crimen. De todas maneras, será mejor que se quede, señor del campo. Podría necesitarlo para cualquier información. Como usted guste. Adelante. Me dijo el segundo apunte que querías hablarme. Sí, pasa. ¿Tú dirás? ¿Te acuerdas que hace unos días te encontré saliendo de aquí, de mi camerino? Ya te dije que me había equivocado de puerta, pues como mi camerino está aquí al lado. No entraste aquí para robarme una carta. ¿Pero cómo me crees capaz de robarte nada, mujer? No sé, Pancholín, pero alguien está tratando de perjudicarme. Rosa, yo he sido siempre tu mejor amigo. ¿Por qué había de tratar de perjudicarte? Perdóname, Pancholín. Estoy muy nerviosa. No hago más que darle vueltas a la cabeza buscando una explicación, pero no sé. Señorita Montejo, ¿me permite unas palabras? Si me necesitas, estoy en mi camerino. Siento mucho molestarla, pero... ¿Qué se le ofrece? Vengo a devolverle esto que es suyo. Está un poco manchado, pero... dadas las circunstancias, espero que sabrá perdonarme. ¿Cómo supo que era mía? Acabo de saberlo en este mismo momento. Gracias. Con permiso. Ausente, ya no lo irán a buscar. Aquí está su gallo fino, el que les viene a cantar. Toca, toca mi jarana, llora, llora mi violín. Canta, canta, guapanguero, que me quiero divertir. Me gusta cantar guapango, esos de mucho calón. Me gusta pasar la vida en el vaivén del amor. Toca, toca mi jarana, llora, llora mi violín. Canta, canta, guapanguero, que me quiero divertir. A las 12 de la noche yo te voy a saludar. Déjame la puerta abierta, que hoy me tienes que besar. Toca, toca mi jarana, llora, llora mi violín. Canta, canta, guapanguero, que me quiero divertir.
tenemos igual que hacer. Ellos correr tras la polla y yo tras de la mujer. Toca, toca mi jarana, llora, llora mi violín. Canta, canta, guapanguero, que me quiero divertir. Yo soy como el marinero, para eso del amor. Él lo tiene en cada puerto, pero en cada puerta yo. Toca, toca mi jarana, llora, llora mi violín. Canta, canta, guapanguero, que me quiero divertir. Ya le he dicho varias veces que no puede salir de aquí. Es que tengo enfermo en la casa. Pues háblele por teléfono al médico, porque va a tardar en salir. Gracias, mi médico no tiene teléfono. ¿Bueno? Sí, habla el inspector. Dígame. ¿Sí? Ajá. Lo que yo suponía. Gracias. Acompáñeme. Tenemos que hablar con esos volatineros. Oiga. Mande. ¿Y usted quién es? Pues soy Pedro Armendáriz, hombre. No me ve lo bigotón. Déjese de bromas. Usted va poco al cine. El que pregunta aquí soy yo. Bueno, mi verdadero nombre es Tony Aguilar, digo, Luis Aguilar. ¿Está nervioso? ¿Nervioso con este par de chamaconas? Bien, ¿conocía usted al muerto? Sí. ¿Y sospecha de quién puede haberlo matado? Sí. ¿Quién? ¿Quién? El asesino. Mire, no se haga el chistoso. Chistoso, pero no ando preguntando. Oye, ¿te confundieron con el asesino? Me confundieron con el muerto, hombre. Ay, ya son muchas, ya son muchas. En la jefatura tú te callas y me dejas hablar a mí. Hicieron mal en ocultarlo. Tarde o temprano teníamos que saberlo. ¿De qué habla? De manera que ese era el secreto que tenían con Tito. También él era toxicómano. No sé qué quiere decir. Lo sabe perfectamente. Usted tiene el mismo vicio que él. Y a causa de ello lo esperó en los telares y lo mató. ¿Por qué había de hacerlo? No lo sé aún, pero eso es precisamente lo que trato de descubrir. Lléveselo inmediatamente a la jefatura. Un momento. Si ha de llevarse a alguien, mejor que sea a mí. ¡Calla, Ángel! Mi hermano citó a Tito en los telares para pedírselas. Él era el que nos las facilitaba. Y encima usted lo ayuda al vicio. No es eso, señor inspector. Mi hermano es un enfermo. Tito nos tenía en sus manos. Pero no lo matamos nosotros, señor inspector. Esta noche Tito me la negó si no le pagábamos lo que le debíamos. Yo no tenía dinero y tuve que regresarme con las manos vacías. ¿Y la que el utilero les pasó? Sebastián lo quiere mucho desde que yo me hice cargo de los gastos del entierro de su hija. En cuanto supo que Tito había muerto, fue a su camerino y la robó para él. Está bien. Veremos si la declaración del utilero coincide con la de ustedes. Perdóname, hermano. Se abre el juicio. Que pasen los señores del jurado y que traigan a la acusada. Señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. La culpa la tuvo él, tenía lesionado el corazón. Bailamos el cha-cha-cha, el corazón le falló.
señor juez, señor juez, señor juez. Mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Señor juez, señor juez, señor juez. Mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Se desmayó, había que prestarle atención. A mí me consta en el acta, la tengo que condenar. Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Usted no le dio el auxilio como el caso merecía. El cha-cha-cha lo complica, la tengo que condenar. Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. El juez va a dictar sentencia. Este caso tan sonado no requiere explicación. Si fuera otra la razón, ya la estaría yo encerrando. Mas por bailar cha-cha-cha, la sentencia es la siguiente. Toma chocolate, paga lo que debe. Toma chocolate, paga lo que debe. Tomo chocolate, pago lo que debo. Tomo chocolate, pago lo que debo. Toma chocolate, paga lo que debe. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Chocolate, pago lo que debo. Toma chocolate, paga lo que debes. Tomo chocolate, pago lo que debo. Toma chocolate, paga lo que debes. Tomo chocolate, pago lo que debo. Toma chocolate, paga lo que debes. Desmayada. Llévela a su camerino, rápido. ¿Alguien desconectó el switch? Dígame, ¿ese switch es el mismo que da luz a la sala? No, señor, son independientes. Mejor, así el público no habrá notado nada. Que siga la función. Que siga la función. Que siga la función con quién, que siga la función. Si no, ni sé lo que va, que siga la función. A ver qué va. Sí, ponme el decorado de Pedro Vargas y Agustín Lara. ¡Ustedes! ¡Cámbiense! ¡Hagan algo! ¡Hablen a las chicas! Que siga la función. ¿Con quién quiere que siga la función? La función.
Rosa. Rosa. ¿Por qué quieren matarme, Julia? ¿Pero qué estás diciendo? Han tratado de asesinarme. Cuando se apagaron las luces, sentí que alguien venía hacia mí. Y sin darme tiempo a reaccionar, me puso las manos en la garganta, apretando con fuerza. Siga, señorita Montejo, siga. ¿No se dio cuenta si quien la atacó era corpulento o más bien pequeño? No sé, señor, no sé. Lo único que puedo decirle es que tenía una fuerza brutal en las manos. Está bien, si recuerda algo más, no deje de avisarme. Vamos. Vamos. Pueden retirarse todos, no ha pasado nada. ¿Ha creído usted algo de todo esto? No sé, puede ser un truco de ella para despistar. Julián, creo que sé quién es el asesino. ¿Qué dices? Un día encontré a Pancholín saliendo de aquí. Pensé que él podía haberme robado la carta. Y a su momento se la reclamé. Y poco después tratan de asesinarme. Entonces, ¿quieres decir que Pancholín? ¿Y qué motivos puede tener? Hay una cosa que nunca te dije. Al poco tiempo de empezar la temporada, antes de que tú y yo nos hiciéramos novios, se me declaró. Me pidió que me casara con él. Me dijo que tenía algún dinero ahorrado y que quería que yo fuera su esposa. Yo le contesté que lo quería mucho como amigo, pero nada más. ¿Y cuál fue su reacción? Se echó a reír, con una risa extraña. Y nunca más me volvió a hablar de ello. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque no le di importancia. Pero ahora tengo miedo, mucho miedo. Está bien, yo iré a hablar con Pancholín. Y ten por seguro que le sacaré la verdad. Ahora, tranquilízate. Y vístete para el próximo número. Abajo la maquinaria hay un cadáver. ¿Qué dice Sebastián? Pancholín está completamente destrozado. Examínelo. ¿Qué ha pasado con Pancholín? Lo han matado. Solo no ha podido meterse ahí. El asesino está entre nosotros. Señor policía. Me parece que tiene mucho interés en largarse. Será mejor que vayamos a hablar al inspector. No, mejor me regreso a mi asiento. No se moleste. Pancholín está muerto abajo en la maquinaria. ¿Pancholín muerto? Ven. ¿A dónde da esta ventana? A un patio interior. Acompáñame. Cálmate, Rosa. Cálmate, por favor. Muchachos, por favor, retírense. Rosa está muy nerviosa. Por favor. Haberse ido. ¿A dónde da esa escalera? A un tragaluz que da a los telares.
me miras, porque ya no suspiras al compás de mi dolor, porque despedazaste nuestro amor, porque ya no me besas, porque ya no me nombras, porque con mis tristezas siempre solo he de vivir pensando, pensando en ti. Puede habérselo tragado la tierra. Tiene que estar escondido en alguna parte. Es que con esa oscuridad que hay arriba no se ve nada. Consiga todos los reflectores que tengan disponibles. ¿Averiguaron algo? No, nada. ¿Cuánto falta para que termine la función? Ahora entra el último cuadro. Pero Rosa no quiere trabajar. Dice que está muy nerviosa. Haga que empiece el número sea como sea. El público no puede salir del teatro. Con la aglomeración, el asesino podría escaparse. Usted acompañe. Vámonos, ¿no oyeron? Número sea como sea. Sea como sea. No puedo, Julia. No podría. Antes hice un esfuerzo sobrehumano, pero ahora el público me lo notaría. Tienes razón, mi vida. Pero no te preocupes, que ya no voy a separarme de ti. Y no volverás a exponerte hasta que no lo hagas. Ni aunque yo se lo pida. Rosa, necesito que me haga usted un favor. Usted dirá. Nos quedan 5 minutos para poder descubrir al criminal. Solo saldrá de su escondite si ve la oportunidad de asesinarla. ¿Cómo? Es necesario que haga su número musical. Mis agentes impedirán que ese hombre se acerque a usted. No lo permitiré. Está en libertad de aceptar o no. Cuente conmigo. Gracias. Brasil, yo te vengo a cantar. Brasil, yo te invito a gozar. Me viene el recuerdo de un viejo amor que en Copacabana fue mi ilusión. Bailando esta samba me enamoré y mi alma en sus brazos dejé. Brasil es cantar, reír y llorar. Tu vida es un carnaval. Tengan listos los reflectores para cuando yo les ordene encenderlos. Usted redoble la guardia por todas partes. Señor inspector, acabamos de encontrar en los telares a un policía herido.
suba usted con dos policías. Usted esté pendiente entre cajas por lo que pueda suceder. Y no disparen por ningún motivo. Pero limítense a acercar. ¿Está usted ya lista, Rosa? Sí, señor. Gracias. Vamos, Rosa. Nuestro carnaval y disfrazados hay que bailar. Buchiqui bum 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 con el ritmo de la samba y con el choro también. Hay que gozar, hay que bailar porque llegó el carnaval. Panderetas, buchiqui bum bum bum, todo es ritmo, todo es fiesta. Ya comenzó nuestro carnaval y disfrazados hay que bailar. Buchiqui bum 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 con el ritmo de la samba y con el choro también. Hay que gozar, hay que bailar porque llegó el hacia aquel lugar. Enciéndanlos. Que había muerto. Eso quiso hacernos creer para huir. El cadáver que estaba con el sótano es el de don Luis, el empresario. ¿Cómo lo supo? Por la cicatriz que tiene en la mano derecha. ¡Que no disparen! ¡Ese hombre está loco! Entonces, ¿qué hacemos? Voy a subir a buscarlo. ¿Quiere que le acompañe? No, gracias. ¡Gracias!
acerque, señor inspector. Volvemos a encontrarnos después de tanto tiempo. Cuando te interrogué, creí reconocerte a través del maquillaje, pero no pude recordar en dónde. Ahora ya lo sé. Sí, señor inspector. Soy el famoso trapecista Águila Negra. Hasta que un día me caí del trapecio y usted me mandó encerrar en un manicomio. Del que te escapaste a los 2 años. Tito también me había reconocido y me amenazó con hacerme volver a ese espantoso lugar. Por eso tuve que matarlo. ¡No se acerque, señor inspector! Pancholín, yo quiero ser tu amigo. Le digo que no se acerque. Dime, Pancholín, ¿por qué querías matar a Rosa? Porque yo sabía que no había de ser nunca para mí. La quise desde el primer día. Y las cosas bellas que no se pueden alcanzar, hay que destruirlas. ¡Qué linda es! Lástima. Hubiéramos sido tan felices. Quieto, Pancholín. No me obligues a disparar. Suelta esa arma. Perdone, señor, se le cayó su cartera. Y como la policía me anda vigilando, pues mejor se la devuelvo. Gracias por todo y perdone por haber sospechado de usted. No se preocupe. Supongo que es la labor de un policía. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, inspector. Señor inspector, le suplico no denunciar a mi hermano. Llévelo con este doctor. Es amigo mío. Dígale que va de mi parte y verá cómo él lo salva. Muchas gracias, señor inspector. Vamos a la jefatura. Caso concluido. Me gustaría ver la cara de los espectadores que estuvieron esta noche en el teatro cuando mañana sepan por los periódicos lo que pasó sin que ellos se enterasen de nada.